de confort y lo hacemos en Factory Cama el propietario es Paco Pérez y nos va a hablar de bueno cómo ha cambiado todo no desde de, bueno hacía muchísimos años que a mí me contaban las señoras incluso pues mi madre y muchas señoras mayores que dice bueno si no veas cómo era antes la vida con esos colchones de, de lana que teníamos que estar bueno moviéndolo constantemente porque se hacía hoyo o colchones de borra bueno un sinfín de eh, bueno, de sufrimiento antes con los corchones. Hoy día vamos a hablar de los nuevos corchones, de la nueva tienda de Paco, de la nueva ubicación que le ha quedado preciosa. Buenas tardes, Paco. Muy, muy buenas tardes. Bueno, qué gustito se está aquí sentadito en este sofá tan cómodo, tan divino, me gustos y entrevistas. Yo creo que me voy a montar aquí la televisión, pasa que las entrevistas... Con Paco. buena compañía siempre se está bien. Sí, sí que es verdad. Bueno Paco, vamos a hablar primero del cambio, porque si tú eras muy conocido, tu tienda de corchones de, de muchísimos años, en la calle La Gasca, pero bueno, pues que ha habido un cambio, cuéntame cómo ha sido este cambio. Bueno, pues hemos cambiado aquí a la calle San Francisco, al lado de Marca del Duero, una transversal y simplemente pues cambio de ubicación, allí se... llevamos bastantes años, aquí hemos, nos hemos ubicado aquí en el centro y, y a ver, bueno, a seguir vendiendo eh, lo que es calidad que siempre hemos tenido y el mejor precio, como siempre. La verdad es que la ubicación es muy bonita porque, digo, menos es que se ve desde cualquier calle, ya se ve el letrero de, de la tienda. Y luego, bueno, pues también como más amplia, me parece a mí, la veo yo como más amplia, más veo más cosas que veía antes, como era como más oscura y veía como menos cosas. Yo no sé, así es el efecto de la luz, pero es que es como, yo la veo más, mucho más grande, no sé si es así, tiene más metro. Sí, es un poquito más grande. Antes no teníamos sofá y ahora vamos a poner uno, un pequeño muestrario de sofá. ...y que eso quería, ampliar un poquito en el descanso... ...lo que era todo colchonería que tenía antes y, y complemento ...a un poquito de tapicería, un poquito de sofá". Bueno yo decía antes los colchones, fíjate Paco... ...que antiguamente pues los colchones eran bueno pues... ...la verdad un suplicio ¿no?... ...porque, porque daban mucho calor, no era como estos colchones... ...ahora vienen preparados, la cara del verano, la cara del invierno... Bueno, ¿cómo ha cambiado todo esto, no? Cuéntanos un poquito en qué ha avanzado lo que es el confort eh, en tanto, bueno, pues el material. Con el sí, la, la verdad que antes eh, no, eh, nos acostábamos en cualquier sitio, como digo, de pequeñito mi padre me tenía un colchón de lana que se hundía ahí y estaba uno ahí pasando galado en verano, vamos, era un suplicio, pero bueno, ya con las nuevas tecnologías, yo trabajo sobre todo con Picolín, que es la primera marca que hay en, en España, eh, todo producto natural y producto de aquí nacional, y cambias tecnologías viscos adaptables, todo lo que hay el sistema de la columna, se adapta perfectamente, son firmes, hay otros más suaves, mmm, las tecnologías, la verdad, con gel para el calor. La verdad que, que hoy en día el que no descansa bien es porque no quiere también pago que casi todo el mundo no trabajamos también con ordenadores porque hoy día pues nos gusta todo todo está ahí en, en internet no incluso no solamente para que personas que no trabajan con el ordenador sino también pues cualquier cosa que tú quieras buscar y la verdad es que siempre pues la columna y vemos los jóvenes no que siempre pues sufren más de lo que es el problema de las cervicales por tantas horas en el ordenador y luego pues si descansas en una cama como esta que te alivia y que te levantas como nuevo es que es todo la la vida, no es de la salud también de la persona. ¿no? Sí, lo, lo que es en, en, en producto de salud, Picolín siempre está eh, en las primeras investigaciones para, para que las personas que tengan problemas de, de espalda, de etnia, de cervicales, hacen los colchones adecuados para eso, para un buen descanso. Que, que lo que es el tiempo que no estamos en la cama, pues que descansemos. Que no es todo, voy a dormir, no, no, hay que ir a descansar, que al otro día hay que luchar mucho en, en el trabajo. Ya. Bueno, lo de los muelles, el tema muelle ya ha desaparecido, ¿no? Ya, ¿no? Sí, no, sigue habiendo colchado de muelles, pero sobre todo el muelle a, a, con nuevas tecnologías. Tiene muelle, pero también tiene acolchado viscoelástico, de gel, todo lo que hoy en día está adaptado a las nuevas tecnologías. Lo que es para eso, para tener un confort, una firmeza, tanto de muelle o sin muelle, hay las tecnologías que, que están adaptadas a lo que es el descanso para, para eso, para tener un descanso perfecto. Bueno, y pues lo teníamos ya de todas las medidas, ¿no? O sea, el es, tiene tienes del más chico, eh, ¿con qué medidas tiene y el más grande? Sí, las medidas, todo, cama individual de, de 90, de un metro, de matrimonio, cama antigua de 1.35, ya las nuevas de 1.50 y de 1.80 o 2 metros, lo que es medidas, cualquier medida, cualquier largo para personas ya que no es como lo, lo hace, hace años que éramos más grandes, pequeños, y, no más grandes, ahora tiempo. nuestros hijos son más grandes y de 2 metros, 2.20, 2.10. Vamos, cualquier medida y, y cualquier tamaño. También tenemos que hablar, estamos hablando de los colchones, pero también es importante la base, ¿no? ¿Dónde va el corchón, ¿no? Que eso, bueno, pues eh, hay también de láminas. Vemos aquí, hemos visto yo algunos letreros fuera, ¿no? Que, te, que tienes también eh, una gama también amplia de lo que es el, el, el calapeo. Lo, lo que es descanso, si una base no está bien, el colchón no hace nada. Si, pone, si tenemos, por ejemplo, un colchón y la base está defectuosa, el colchón a los meses o de eso eh, se hace defectuoso vamos que no sirve tiene que tener un colchón de una base adecuada y perfecta si no no hace nada que se, le llamamos lo que es el equipo de descanso un equipo de descanso es un buen colchón una buena base y una buena almohada la almohada para las cervicales el colchón para mantener la columna firme y adaptable y la base para que el colchón no se deforme con el paso del tiempo es lo apropiado sí. Sí. Y también, bueno, ya vemos también las almohadas, que también es muy importante, porque hay gente que viaja y siempre se lleva su almohada, porque, bueno, no puede dormir con las almohadas que hay en un hotel o en otra casa, y la almohada también es muy importante, de verdad, Pau Que yo cuando viajo me veo a la gente con su almohadita debajo del brazo y digo, mira qué gracia, me hace gracia, porque es curioso, pero es que es verdad, es que por la almohada también es muy importante. Sí, es que cuando mmm, tenemos, por ejemplo, una almohada adecuada en la casa, mmm, viajar o irse a, a dormir a un hotel, no nos adaptamos o. Si vamos, por ejemplo, con poco tiempo, lo que es el tema del cuello, el tema de las cervicales, es muy importante porque se levanta con contractura. Entonces, la almohada buena sirve para eso, para que se levante uno relajado y, y se levante bien. Bueno, pues hemos visto ahí en la puerta, eh, fíjate que tienes ahí una cantidad de oferta increíble. Y yo decía, pero sí, es cierto que hay precios eh, tan económicos. Eh, sí que es verdad que también como hoy tanto mercado, pues eh, tantas marcas, tantas firmas, eh, bueno, pues cualquier persona puede tener un buen corchón por un precio razonable. ¿no, sí, yo como he comentado, trabajo casi todo con, con Picolí. Y, vamos, y, y hay ofertas. Quien hoy no quiere dormir o descansar en un buen producto de descanso es porque no quiere. Porque tenemos mmm, productos de, del 50% del colchón, las bases las regalamos, lo que es arcón en 100 euros. Mmm, vamos, so, mmm, tenemos lo que es la almohada viscoelástica desde 20 euros. Que lo que es un, un equipo de descanso hoy en día, que no lo tiene es porque no quiere porque nos adaptamos a cualquier presupuesto y damos lo mejor, la, la mejor calidad siempre a un precio de, de bolsillo. Otra cosa que muchas veces pues, se nos olvida preguntar a la hora de comprar un colchón es el mantenimiento. ¿no? ¿Qué mantenimiento tiene un colchón y cada cuánto tiempo es recomendable cambiarlo? ...siempre al principio, lo que es el mantenimiento del colchón... ...cada dos o tres semanas, es bueno darle la vuelta... ...para que el colchón transpire más y respire más... ...y es bueno siempre darle eso cada dos o tres semanas... ...después cuando, con el paso del tiempo de los meses... ...pues cada tres meses, es bueno, lo que es mantener el colchón... ...rotarlo si es de una sola cara... ...o darle la vuelta para que el colchón recupere y dure más... ...yo siempre explico al cliente... ...que el, un, el colchón, el mantenimiento del colchón es como el matrimonio... ...si uno cuida a la pareja... La pareja te cuida y, de, y te dura años. Si uno no cuida a la pareja o no cuida al corchón, al poco tiempo hay que cambiar. Hay que cambiar. Eso, vamos, eso, vamos, lleva más razón que un santo, como pues suelo decir, ¿no? Bueno, aquí veo, por ejemplo, ya que a, tenemos ahí carteles que me llaman la atención, ¿no? porque pone opción plata. ...¿qué es una opción plata? No, son opciones que tenemos de, de outlet... ...que tenemos también con Picolin... ...una especie de outlet... ...diferentes opciones de colchones en 200 euros... ...en 300 euros, en 400 euros... ...una calidad buena a un precio como digo... ...estupendo. Y bueno, vemos ahí por ejemplo aloe vera... ...que es que está hecho de aloe vera... ...o porque eh, ponen eh, los... Eh, los ...no una, una almohada o qué era... No, es, es aloe vera... ...lo que es la almohada en sí... ...tiene lo que es el, la funda de la almohada que pone con tratamiento aloe vera, simplemente elito, elito, eso, eso pone unos helitos de esto con tratamiento de, de aloe vera. ¿Y cómo es aquí? Bueno, por ejemplo, este sofá que tiene aquí tan bonito. Y tienes también, esto es como tipo así que se puede adaptar también para tirar las piernas, ¿no? Para las piernas cansadas, que es verdad que hay muchas personas que trabajan de pie todo el día y las varices, las piernas cansadas, o sea que tiene. Ahora vamos a hablar un poquito de los sillones, si te parece, y de los sofás que tienes aquí. Sí, yo como complemento, como antes no tenía ¿no? Eh, al tema de descanso, pues eso, he, he puesto la nueva línea de tapicería de sofá y sillones. Los sillones son relax para. Para eso, para descansar, cuando yo lo primero que llego a casa es echarme en mi sillón, ponerlo con las piernas, porque de, después de un día duro es bueno pues, relajarse y tener que la sangre circule y estás cómodo también en casa ejemplo lo tienes en diferentes colores o sea trabajas también con catálogo porque eso es algo también importante eh, porque bueno tenemos la decoración de la casa de esta manera y bueno pues queremos que esté a juego o que bueno que combine todo no en armonía esto se tiene sus catálogos también para encargarlo o diferente si sí, lo que es las telas hay antimanchas hay de polipiel de piel colores, vamos, o sea, nos adaptamos, tenemos diferentes catálogos diferentes muestrarios de telas y, y de colores, tanto los sofás como lo que son los sillones relajados, se adaptan a cualquier tapicería y a cualquier color. Mm. Y esto, bueno, pues alguien viene a comprar su cama completa con todas sus cosas, lo lleváis a domicilio y sin ningún problema. Tenemos ¿no? siempre lo que es la entrega a domicilio a cualquier punto de Málaga gratuita, retiramos siempre si el cliente quiere lo usado o lo, lo antiguo. Y también tenemos nuestra financiación a 12 meses sin intereses, que puede es pagar en cómodos ¿no? plazos, puede pagar en cómodos plazos durante un año sin ningún tipo de interés. Oye, eso sí está fabuloso, ¿verdad? Porque a veces pues no tenemos todo el dinero de, de golpe, ¿no? Entonces se nos hace también más menos doloroso, ¿no? Claro. pagarlo así a cómodos plazos, divinamente, sí, va. Lo va pagando uno poco a poco y dice, bueno, así sí puedo, que lo que es todo a la vez. Y se va pagando en un año, no se entera, como yo digo, poquito a poquito, y, y tiene la cama y el sofá nuevo. Los cabeceros también, o sea, lo, son para venderlos con la cama, porque tiene unos cabeceros muy bonitos, que parecen, bueno, como de cama de, 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 de palacio, ¿eh? prácticamente, y bien, veo al fondo uno blanco, que es que parece, vamos, de un dormitorio palaciego, ¿no? O sea, esto también, ¿no? Todo, lo todo, para... lo que lo que nos centramos es en el, en el descanso, lo que es eh, cabecero, lo que es la cama, lo que es el sofá, y también toda línea de complementos, de, de sábanas, de dredones, de colchas, estamos, vamos, poniendo todo lo que es para el dormitorio y todo, que se quede perfecto, que tenga la casa uno terminada. Bueno, Paco, pues habrá que cambiar el colchón, porque lo que no puede permitirse uno es tener un colchón 10 años dándole la vuertecita cada 6 meses. Así que eh, con más estos precios, años. a tirar el colchón y a poner uno nuevo. Pues nada, más de 10 años, nada. Aquí le espero yo con mucho gusto y atenderle y darle el servicio que se merecen. Pues a mí, Plin, con las almohadas de los colchones, Picolín, que estamos divinos. Vamos a recordar la calle y el teléfono, porque habrá personas que a lo mejor pues tengan alguna pregunta que formular y que, bueno, tú lo puedes atender divinamente al teléfono que nos des y recordar el nombre de la calle. La calle es la calle San Francisco, que es traversal de Marca del Duero de San Pedro de Alcántara y el teléfono es el 952-780-116. La atiende Paco con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias, Paco. La verdad es que yo ya de aquí no me muevo. Bueno, que estoy súper cómoda. Gracias, Paco, por atendernos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.